viernes 27 de octubre del año 2017. Damos comienzo así al octavo encuentro internacional de payadores y trovadores de la comuna de San José de Maipo. Un aplauso para ustedes mismos también. Ya, por aquí salimos más cerca. Brindo por la poesía que en alas ha de llevarme, al derecho de expresarme cuando enfrento un nuevo día, pues me da la gallardía de vivir en hermandad. Canto, lucho por verdad contra el miedo que nos trunca, para que no me quiten nunca mi querida libertad. Salud. No nos suena la guitarra, sonidista, me parece que esa línea está enchufada aquí en el canal 13. Ahí está, ahí va. ¿13 qué le parece? Vámonos entonces, parece que haya aparecido. ¿Lo haces hasta sonar? Sí. Ya, en el camino se arregla la carga. ¿Dónde? Salió el bailecito, costó que lo salió. Mauricio en el bar de la memoria, se sientan muchos viejos a tomar. Mauricio en el bar de la memoria, se sientan muchos viejos a tomar. Su nombre van inscritos en la historia de nuestra poesía popular. Su nombre van inscritos en la historia de nuestra poesía popular. Viene Puma de Teno por allá y viene Santo Rubio por acá, y se toma un whisky el Tranca Castillo. Va Lázaro Salgado por acá y Puro Gandaraba por allá, mientras se fuma el Chosto un cigarrillo. Esos son los viejos cantores. Tranca, Chosto, Santo Rubio, Picano. Ignacio, sabes que este antiguo bar asisten siempre nuevos parroquianos. Ignacio, sabes que este antiguo bar asisten siempre nuevos parroquianos. Allí es donde nos queremos sentar pa' estrechar con los viejos nuestras manos. Allí es donde nos queremos sentar pa' estrechar con los viejos nuestras manos. Y va Beto en salida por acá y se ve vino en mano por allá. Daniel Vázquez de eterna juventud. Viene Camilo Rojas por allá y va el Piojo Salinas por acá. Todos juntos gritaremos salud. Salud a los viejos, gracias por abrirnos la huella. Un honor tener a Chincolito también aquí, que no lo pusimos en la canción porque tiene una canción solo para él. Tremendo maestro que tenemos aquí, mi gente. Gracias. Con la fuerza de mi gente, los saludo a San José. La guitarra de Manguera es una flor en mi mano, si me la presta un hermano. El mes de la primavera, San José abrió la tranquera pa'l payador argentino, porque soy un peregrino, traje también corazones y hasta un cajón de emociones para el pueblo cajonino. Canta Uruguay y Brasil, y el canto payadoril esta noche me ilumina. Traigo mi voz femenina, con cuánto amor regresé. Les voy a decir por qué conozco tantos esfuerzos. Te voy a pagar con versos tu cariño, San José.
plaza, ante este público bueno, digo en el suelo chileno me siento como en mi casa. El viento por aquí pasa, pero digo simplemente, canta todo el continente que se pone hoy de pie, saludando a San José de Maipo y toda su gente. Muy buenas noches, cajón. Vuelvo aquí una vez más para besar vuestra paz y abrazar su corazón. Con guitarra, guitarrón, acordeón, laúd, jarana, quinta, violín, mejorana. Es un canto y melodía, dice que Chile es poesía de nuestra América hermana. Con un moteo total de la historia y la poesía, y yo digo noche en día que aquí amistades hay y se las nombro por ahí. Desde el ciudadano al guaso, Chile te traje un abrazo con cariño de Uruguay. Que inspire a mi corazón sereno del viejo gaucho chileno, traigo el verso que ahora gire por don Luis Órdenes Ramírez, que ha hecho tantos señores, él me invitó y estas flores le regalo con empeño por ir abrigando el sueño de jóvenes payadores. Quiere Noel Guaraní abrazar a Cita Rosa y también cito otra rosa cuando lo cito a Fleurí, el lugar donde nací, mi décima, mi guitarra. Y en esta noche de farra, lejos de la historia yanqui, quiere Atahualpa Yupanqui besar a Violeta Parra. Por Lucho, por el Manguera y por todos los empleados que tanto acá han trabajado cada uno a su manera. Agradecer yo quisiera, sin poner ninguna pausa, hoy la payada se encausa, y destacarlo yo quiero, son soldados verdaderos todos por la misma causa. Que la bienvenida nos dieron, digo enseguida, deseo los rumbos más buenos en estos mismos terrenos donde cultivan las flores y donde existen valores, alumbra una estrella clara, las manos de Víctor Jara bendice a los payadores. Encuentro magistral de poesía completo por Simões Lopes, por J. Simões Neto, também Gabriela Mistral. Um encontro maioral. Encontro
de alegría, encuentro de energía. Gaúcho, gaucho y guaso, la milonga es un abrazo de alma y poesía. Toda esa gente nombrada en América Latina fueron como golondrinas de primaveras pasadas, y yo con esta versiada me jugaría la natura, remontándome a la altura, atravesando fronteras. No preciso las banderas para defender cultura. Mil gracias a los presentes por el silencio y las palmas. Aquí está vibrando el alma de todo mi continente. Por este arte, mi gente, arte que nunca termina. Emoción que hoy ilumina un gigantesco perfil. Canto Chile con Brasil, Uruguay, junto a Argentina. Mañana, gracias. 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 Muchas gracias. Ahí teníamos a la ronda. Vamos a comenzar con un tema, y precisamente que seguramente nos está escuchando a través de Radio Por Amor a Chile. Nos está escuchando mucha gente en México. Vamos a tocar este tema de un servidor dedicado para mi hermano Roberto, el pescador.
Entonces, en esta ocasión quisimos hacer un homenaje a ella, pero claro que sí, con mucho sabor mexicano, con muchísimo respeto y dedicado para toda la gente de Chile. Esto es algo, un zapateado con el tema La Carta de Violeta Parra. Thank you.
vamos a despedir con un tema para seguir matando el frío para nosotros, porque acá estamos congelándonos arriba. Yo no sé, Yuneri viene como muy primaveral, como si estuviera en el Caribe. Pues es que ya estoy acostumbrada a Chile desde hace 4 años. Ah. Pero bueno, lo que pasa es que se trae escondido el tequila por ahí, así que no invita. Bueno, vamos a hacer esto, un cascabel bien rico y sabroso para toda la gente chilena y para la gente que nos visita de fuera, que es muy importante difundir estos eventos. Para nosotros es súper importante y año con año lo decimos, lo gritamos en México, hay que venir a Chile, hay que visitar estas tierras y sobre todo hay que conocer su cultura, porque es una tierra con muchísima cultura, con muchísima música bella. Y por eso nosotros traemos nuestra música, que también es muy bella, a compartirla con todos ustedes. Nos despedimos, César en el bajo eléctrico. En esta ocasión nuestro hermano Gerardo de Perú en el cajón peruano. Yuneri Soto desde Acayucan, Veracruz. El hermano Kamal González en la jarana y versos. Le hace falta firmar contrato con Pachamama ya de una vez para que sea. Ya de una vez. Bueno. Ari Ariadna también de Acayucan, Veracruz, zapateando en esta ocasión, primera vez en Chile y de aquí para el Real. Un servidor, Fernando Sobrino, director musical en el Requinto Jarocho, para todos ustedes. Y bueno, un abrazo a mi hermano por ahí. Con mucho cariño, el cascabel.
y Pachamama de México. Pachamama de Tabasco. ¡Ay, qué frío! ¡Buenas, buenas noches! ¿Cómo está? ¡Hola! No, 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 vamos a empezar otra vez, listo. Vamos a empezar otra vez, listo. Un poquito más de guitarra, ¿cierto? Bueno, ¿cómo están? ¡Bien! ¡Eso! ¡Que el frío no sea sino en el ambiente! Dale, dale, niño, bueno, dale, volumen. Nosotros nos vamos a bajar a improvisar con ustedes, así que nos van diciendo los nombres. Si están en aniversario de esposos, nos dicen y le hacemos el homenaje. Si están cumpliendo años, con mucho amor, le hacemos la trovita. Si quiere insultar a la suegra, con muchísimo cariño le dan. Ah, ya la señora se rió. Se ve que no es suegra, ¿cierto? ¿Usted es suegra? ¿Sí es suegra? Aquí hay suegra, le date la mano a la suegra. Hey, hay muchas y yo no vi escobas parqueadas por ahí. Arrancamos, ¿qué? Primero la naval. ¡Upa! ¡Ahí la manita! ¡Ta! ¡Ta! ¡Ta!
Thank you.
mi compañera Yamil Muñoz y este servidor José Augusto Broces, nos sentimos muy contentos de estar aquí por primera vez en este hermoso pueblo que nos llena mucho de alegría traer de nuestra tierra de Panamá el canto de Mejorana, porque en Panamá se le llama al canto la décima, canto de Mejorana, y nosotros tenemos algo muy particular que se llama la saloma. Cuando el cantador va a empezar a cantar, antes de empezar a cantar la décima, hace una expresión cultural que es como nosotros llamamos como el portal para que entonces entre el canto de la décima. Entonces van a escuchar ese es como, es parecido a un grito, pero es un grito melodioso que hace, anticipa lo que viene. Entonces, con mucho cariño venimos desde Panamá con nuestro canto de Mejorana para ustedes. Brillando con gran afán.
dos estrellas. Para
semilla, abono y agua también. Ya me comienza a soplar. Llevar